Ahora mismo nos encontramos en Petare. ¿Y por qué he vuelto aquí? No sé si sabéis que ya hice un vídeo anterior sobre Petare. Fui a la plaza, entrevisté a gente, quería ver cómo se sentía Petare, pero no era realmente lo más importante, lo más profundo de Petare, porque ahí yo, si recordáis a lo mejor las palabras de la gente que decía, el barrio más peligroso de Petare es José Félix Rivas. Y yo, como buen loco, quiero enseñar las mejores cosas de Petare y de Venezuela, aunque sean peligrosas, vamos a entrar en José Félix Rivas. Ahora mismo estamos en el metro Palo Verde, ¿vale? Que está cerca, vamos a ir, nos van a venir a buscar ahora, vamos a ir hasta allí. Vamos a ir con una persona dentro de José Félix Rivas que nos ha dicho que va a estar bien, vamos a estar con él y vamos a intentar meternos en el barrio. Voy a enseñar las cosas preciosas que tiene el barrio, la gente. Quiero que veáis que no todo es tan malo aquí en Petare, y que Petare tiene cosas realmente buenas y que merecen ser vistas, y espero que os guste todo el contenido que vamos a hacer. Mira, quiero presentarte este pana, es español, es YouTube, muy buena. Y bueno, viene a conocer el barrio. No, claro, yo tranqui, tranqui, vamos a dar una vueltecita. Oye, es una vueltecita de relax, volveremos. ¿Cómo se llama el canal? Mundo 12. Mundo 12. Pues esto fue dividido, es tan grande en Latinoamérica este barrio que lo compramos. Sí, es verdad. O sea, esta zona en la que vamos a visitar, ¿cuál es? La de José Félix, ¿esta zona qué zona es? No, este es Palo Verde. José Félix Río se llama todo el barrio. Todo el barrio. Pero es tan grande que fue dividido en varias zonas. Zona 1, José Félix. Zona 2, José Félix. Zona 3, José Félix. Zona 4 y así hasta que llega a la 10. Pues de aquí a la 10 bastante lejos. Es mucho. Voy a presentar a este Freddy. Esta es la persona más maravillosa aquí del barrio que me va a recomendar de alguna manera a ver qué podemos ver en José Félix. Ellos de allí son personas que creen en Dios, son testigos de Jehová. Que si ellas están aquí, delante del barrio de José Félix, es un indicador de que aquí están más o menos seguras. O sea, no es una cosa que aquí vayan a atracar a la hora del día ni nada. Es un punto que os digo que a favor en la entrada del barrio José Félix Díaz. ¿Cómo está la vaina? Bien, bueno, ¿cómo está? Mira, te presento a Carlos. Este es un español que viene a conocer el barrio. Ajá, porque bueno, le han hablado mucho de nosotros. Entonces, chavo, es un cultor, es patrimonio viviente. Wow. Fabrica instrumentos. Wow. Y uno de los cultores, creo que más viejos que tiene el barrio, ¿no? Bueno, entre otros. Ahí por ahí. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Mucho gusto, yo soy José, oficialmente José Ramírez Sánchez, mi amigo Duno. ¿Y su nombre? Muy bien. Pues encantado de conoceros. Yo vengo a ver el barrio, a ver qué me transmite el barrio, a conocer personas maravillosas, pues como patrimonio vivo, pues como vosotros. Quiero bienvenido ver qué tal, qué me ofrece. Es importante que me venga. Aquí vamos a conseguir de todo. Hay gente muy buena, mala conducta, pero aquí tenemos muchas cosas. Por ser el barrio más grande de Latinoamérica, este es el barrio José Félix Rivas. Comienza aquí, termina en la bombilla, una sola masa. Pero sin embargo, hay peligro en todas partes, así como lo hay en Centroamérica, lo hay en Colombia, lo hay en México. Un placer. A la orden, hermano. A la orden estoy yo para vosotros, para lo que necesitéis. Así que. Okay, yo ya soy hijo de Venezuela, guay. Muchas gracias. Cultor y cantante también. Muchas gracias. Es William. William González. William. Canta música llanera y nosotros decimos. Así somos nosotros. Está bien, está bien. Eso no es lo que pintan las redes en el estudiante. Nos matamos, que nos morimos, que estamos una cantidad de cosas que no somos. Aquí para cualquier lugar que yo les puedo asegurar, no solamente aquí en Petare, en el estado Miranda, sino que ese día cualquier parte al oriente del país tiene hospitalidad, la gente te atiende con cariño, con amor. Tú llegas a cualquier casa, por humilde que sea, y no te falta que alguien te brinde un café, un desayuno. Usted no se puede ir sin comer. Esa es la característica de nosotros los venezolanos. Hay una cosa muy típica de Venezuela, y es que yo lo he vivido, y es que la gente no va a veces a una discoteca a tomar así trago y todo eso. Hay como especie de licorerías donde la gente pues se toma las cervezas y va cogiendo ahí como las cervezas y la gente se reúne alrededor. Y este es el sitio en Petare, en José Félix, donde está la licorería, que es, ¿cómo se llama? ¿Bepornik? Ajá. Es la licorería famosa que todo el mundo se reúne aquí y empiezan a tomar tragos y aquí pues hacen como si fuese su discoteca, digamos, callejera. La discoteca callejera de Petare es Bepornik, aquí, sobre todo en José Félix. Viernes y sábado. Bueno, y como he dicho, a mí me encanta la comida y la mejor panadería de todo José Félix Rivas, os lo voy a enseñar, va a ser esta. Vamos a verla. ¿Qué tal?
mucho gusto. A conocer el barrio. ¿Tu nombre es Javier? Javier. Muy bien, Javier. ¿Llevas mucho aquí en esta panadería? 2 años. ¿Y qué tal te va? Bien, gracias a Dios. A nivel de seguridad, ¿de eso cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Aquí lo único que la gente es rumbera y eso no es rumbero. Sí, que joder. O sea, que rumbera. Sí, rumbera es como que le gusta el show y le gusta sí, la fiesta, ¿no? Bien. Bueno, eso está bien, eso me gusta bien también. Me han dicho que tienes una de las mejores panaderías, mejores pollos, mejores cositas de Petare. Sí, y también vendo parrillas. ¿Vendes? Pues, parrilla también. ¿Qué parrilla? Que es carne picada, carne, como un asado argentino. Pues bueno, vamos a probar. Yo quiero que me des lo que tú quieras para probar. O sea, vamos a probarlo aquí en el primer puestito, que es el mejor de todos, José Félix. Pues bueno, vamos a probar lo mejor, vamos a ver qué hay. De lo mejor que he probado yo en Venezuela desde que llegué. Cosas que estaba hablando ahora con Freddy es que aquí el que delinque, ellos mismos, el barrio, se preocupan para hacerlo mucho mejor y lo castigan ellos mismos. Es lo que nos decía Janet, que bueno, que ellos mismos se cuidan de proteger el barrio y que siempre vaya mejor. Como la policía aquí a veces pues no interviene por cuestiones de lo que sea, ellos son los que hacen las mismas personas. O sea, que vamos a ver a las personas que realmente ellos mismos son los que hacen el buen barrio. Veo un barrio humilde más que nada, y eso a lo mejor a la gente de clase alta le da como esa inseguridad para venir aquí y que no se piense que hay delincuencia cuando no la hay, a lo mejor tanto. Esa es mi perspectiva, mi idea de lo que estoy viendo yo en José Félix. Aquí, una barbería. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú eres la barbera? ¿Tú eres la barbera? No, tú eres la que... No, que soy la barbera. Ah, tú eres la barbera. Y eres la barbera que tiene el puestito de ropa aquí, aparte pela ahí, ¿no? Sí, mi amor, lo que pasa es que yo no estoy disponible para ese tipo de cosas, y menos sin peinarme. No, no, que yo no te voy... No, tranquila, tranquila. Gracias, mamá. Está bien, está bien. Cuéntame cómo haces este café, porque este café tú lo compras a lo mejor a alguien, lo mueles. Estoy en grano, lo muele allá. Ah, tú lo mueles aquí. Ah, tú vienes aquí y lo mueles, ¿no? Vienes aquí, le metes el cafelito, pum, y lo mueles. Imagino que tienes un café típico especial o diferentes tipos de café, ¿o es lo mismo? Diferente. Mejores, en calidad. Ah, mejor. ¿Y tienes diferentes tipos de calidad aquí de café? Lo que me llega a mí es cálido. Y esta de aquí, que estamos viendo, es la zona 5, ¿no? ¿Entiendo? Sí, con la entrada de la zona 5. ¿Y esa de ahí también es la zona 5? Sí, también es la otra. ¿Qué pasa? Que eso se extiende hasta allá arriba, hasta la carretera de Julián Blanco, que es bastante lejos, pues. Vale, vale. Ahí, bueno, ahí intentaremos hacer una cosita, una fiestita que nos van a hacer. Vamos a ver cómo es el ambiente aquí, vamos a ver un poquito diferente el ambiente de lo que es José Felipe Tari. Bueno, todo tiene que verse. Los ambientes buenos, los ambientes fiesteros, los ambientes malos, opa, todo. Yo creo que bueno. Muy buena. Mira, este pana se llama Carlos, viene de España, nos conocimos por las redes. ¿Qué tal? ¿Este es el barrio más? Más seguro de Latinoamérica. O sea, José Félix es el barrio más seguro. Sí. ¿Pero por qué? Puedes dejar esto aquí toda la noche y esto amanece aquí. Aquí, o sea, lamentablemente, el que jode son los cuerpos policiales. O sea, aquí el peligroso es la policía. Sí, los cuerpos policiales son los que atentan contra uno. Pues. ¿Qué es lo que ha hecho que Petare, el barrio este, sea más seguro de lo que ya era? ¿Qué es lo que ha hecho? Porque si me dices que la policía no ha sido, ¿qué ha sido? Lo que pasa es que la policía viene para acá a arremeter contra uno, a agraviarte, ¿sabes? Tú estás legal, te buscan cualquier vuelta para perjudicarte y ponerte ilegal para quitarte dinero. Aquí tú estás controlado, cada quien por su zona y aquí esto... ¿Por qué ha mejorado tanto entonces el barrio? Que antes que era peligroso y ahora no. No, claro, está cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué ha mejorado? ¿Qué es lo que ha hecho mejorar? ¿La policía no? No, la misma comunidad. La misma comunidad la que hace. Sí, la misma gente. Que hace lo malo, lo corren del barrio, lo sacan del barrio. Sí, ¿no? Qué bueno. O sea, ¿cómo es su nombre? ¿Arquímedes? Arístides, muy bien. Te presento otro pan ahí. Mira, Arístides. Yo le estoy contando este pan es español y viene a visitarnos. Viene a conocer el barrio, a conocernos nosotros. Este es el sitio donde nosotros nos reunimos a tomarnos los tragos, a hablar huevonada, a pasarla bien los viernes y sábados. Aquí no se vende nada, no hay nada. Se bebe de todo.
ya están fichados ya, ¿no? Sí. Ya están engañados. Este es el club. Chivachi, sí, aquí. El club donde vienen aquí. La música, tenemos los instrumentos. Qué bueno. Aquí también formamos la rumba. Ah, mira, tienen una rumbita aquí. Con los tambores, la vaina y... Qué bueno. Entonces se va sumando la gente, se va sumando está bien la aquí. Y amanecemos cantando. ¿Qué se bebe eso? ¿Un traguito? ¿Un chupito? Un chupito, sí. Ah, bueno, vamos a probar un chupito de petar. Que te lo sirva Aristides. Sirve, venga, Aristides. ¿Para ponerme preso, será? Venga, va, ron. ¿Qué ron es este? Este es un ron nacional. A ver. Récord, que está bueno, ¿no? Sí, es un ron bueno. Pero te pega, ¿no? Lo da ratón. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no estoy acostumbrado a beber y a mí un ron de esto me va a pegar un latigazo. Buah, ya hasta ahora me va a pegar. Está fuerte. No, me está sirviendo más, no quiero más. ¿Qué me quieres emborrachar tú? Está buenísimo. Me esperaba que no me gustara el ron porque yo no soy de alcohol, pero... Hola. Hola, ¿cómo estás? No te conozco, pero ya tu energía me encanta. Esta es mi tía nena. Adelante. La hola. De mi mamá, pasa. ¿Qué tal? Carlos. Todo chévere. Muchas gracias. Adelante. Qué bonita casa tienes. Nena, enséñame tu bonita casa. ¿Cómo una casa en Petare para la gente que la vea? ¿Una casita? Bueno, mis muebles. El televisor, la mesita del televisor. ¿Tienes un equipo de música también aquí? Hay un equipo, mi arbolito de Navidad. ¿El árbol? ¿Este cuando lo pones? ¿En qué fecha ya? Ya en noviembre, lo pongo como el 10 de noviembre. ¡Ey, es bonito! El comedor, mi nevera, lo único malo es que tengo que tener el agua recogida en puros potes. ¿Por qué? Porque nunca hay, casi nunca hay agua, hay escasez de agua. Es algo general, ¿no? Es algo general. A nivel nacional. Bueno, y mi comedor, mi lavadora y ya. Que será el patio o la despensa, ¿no? Este es el bulevar, tiene la llave. La negrita de Petare, mira qué bonita la negra. Negra, ¿qué pasa, bonita? Mira cómo se retuerce negra. Este es la área común de... Ah, estas son áreas comunes. Sí. Claro, estas las casas todas viven aquí, entiendo. Sí. Las casas de la gente, y esta es como una área común, como si fuese una zona comunitaria, ¿no? Unas placitas, ¿no? Sí, una placita, y allá, si quieres caminar para allá. Sí, está bueno. Y aquí entiendo que los vecinos se reúnen aquí, no hacen tragos y eso. Claro, sí, aquí es donde se juega el dominó en las tardes. Hay más casas, una entrada privada. Claro, aquí se pone, aquí sería una buena porque de alguna manera estás como seguro detrás de la vallita, ¿no? Sí, pero esa puerta nunca se cierra. O sea, hay tanta confianza que ni se cierra. Qué bueno. Y estas son entradas a más casas, ¿no? Entiendo. Mira, hay una entrada a la casa. La parte alta. Que siguen las casas aquí para arriba. Ah, mira, y aquí tú subes y subes las casas. Y hay más casas como... Vale, como las casas apiñadas que se ven cuando se ven desde arriba, claro. Yo entiendo, y es una de las cosas que yo lo veo en las películas y no es algo que yo esté acostumbrado, los típicos callejoncitos de casas, que hay muchas... Porque a mí me decían, es que para llegar a Petare a muchos sitios... Tienes que pasar por tantas casas que tú no puedes acceder. Esto es lo claro, que se refería. Tú subes por aquí y si llegas al final, caes a la urbina, hacia la autopista. Yo amo el café colombiano también, pero el venezolano lo amo. O sea, lo amo. Ya está dulce. Está buenísimo. Café negro total, que esto en España estaría malísimo, os lo digo en serio, porque es que la gente no lo entiende. Esto en España estaría malísimo, no me podría ni ver. Y aquí me lo bebo sin azúcar prácticamente, con un poquito de azúcar que le he echado azúcar, un poquito de azúcar y negro y está como es un manjar de los dioses, o sea que imagínate, no hay mejor cosa que beberse un café aquí en el medio de José Félix. Presento a Carlos aquí. Ah, ¿qué tal? Carlos viene de España a conocer el barrio, porque seguramente bueno. En este barrio no se puede entrar. El delincuente más arrecho que hay en esta vaina es el patrón. Él y su familia son los que tienen la cauchera, que arreglan los cauchos, reparan los cauchos. O sea, ellos reparan los neumáticos, entiendo, ¿no? Exacto. ¿Dónde está? ¿Y tienen ahí para reparar? A ver, voy a mirarlo. Entonces, aquí reparan los neumáticos. Entonces, este es el mecánico, ¿lo puedo ver o no? Sí, venga, vamos a ver lo que es un mecánico en Petare. O sea, si tuvierais que reparar el coche en Petare, vendríais aquí. Le traigo uno un importado, él viene de España. Ajá, mira. Muy buena. Entonces, wow. Él viene a conocer a José Félix y le han dicho que... Cinta Negra. ¿Él se llama Cinta Negra? No. El nombre del más enredado que... ¿Cómo es tu nombre? Goldfrey. ¿Cómo? Goldfrey. 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 Goldfrey.
Gofred. Oh. Bueno, Gofred. 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 Gofred, muy bien. Estos son hermanos, esto es una familia, que son de aquí, de ustedes. Creo que son pisatarios de esta vaina desde, ¿cuánto? 60 años aquí. Mira qué bueno. Ahí tiene como una cosita, ¿no? Eso es que para que subir a casa, imagino, ¿o qué? Sí, sí. Son como cuatro casas aquí. Ahí se sube a casa. Y aquí, explícame, Gofred, ¿cómo reparas aquí las cosas? Yo te traigo el neumático, yo te traigo el cauchito, ¿y cómo me lo, qué es lo que haces tú? ¿Con qué cosa? Un simulacro ahí. Un simulacro. Entonces agarro aquí el caucho para ser liso. ¡Qué bueno! No necesitamos máquina ni esa cosa, sino puro manual. Claro, o sea, esto es manual. Hacemos los cauchos a Jesucristo en la carreta y ya. ¡Ah, Jesucristo, dice! Y se llenó. Muy bien, todo. Ya agarra aquí, le agarra la herramienta y lo vamos a montar. Y lo monta. Esto es maravilloso, mira. Aquí por lo menos cuando la tripa, cuando el cauche con tripa, también se mete el que tiene válvula. Se llena. Ah, y te sale el liguito. Qué bueno. Claro, ahí sabes si hay fuga, saliendo con el agua. Qué bueno. Ese en el mundo de la industria también pasa así. Lo detectamos como un agua. Con agua y con jabón. Marcamos y ahorramos al. Viene aquí y lo reparas, ¿no? Qué bueno. Como el parcho. Estos parchos los hago yo. Ah, ¿son tuyos? Agarramos aquí, quitamos y tenemos el caucho reparado. ¡Oh, hombre! Eres un crack. Una maravilla. Esto, para mí... Esto también es hecho por mí. Se llama antiespiche. ¿Qué es eso? Antiespiche casero. ¿Y eso qué hace? ¿Ah? ¿Qué lleva eso? Vamos a suponer... ¿Qué es lo que lleva eso? ¿Qué lleva? Una fórmula secreta. Eso es como... No quiero saberlo, pero un sellador. Está bien, está bien. Este también es hecho mío. Yo hago las válvulas. Cuando el caucho lo vamos a pasar de tripa para válvula. Entonces, yo también hago todo en el invento mío. Y hacemos la válvula para sacarle la tripa. Claro. O sea, le echamos ahí como quedó este ahorita así sin tripa. Esto va a ser la vez que hace la calle. ¡Pum! Y se llena. Tengo una maravilla de clase magistral. Si queréis ver una clase magistral con Gofred, y este es el experto mecánico que tenéis aquí. Ah, los 300 horas. Vamos a verlo con una costurería aquí en Petare. Dentro hay una costurería preciosa con dos personas que están cosiendo. ¿Y tu nombre era? ¿Me has dicho? Chris, porque ahora estás vergonzoso, la cámara impacta un poquito, ¿no? ¿Y tu nombre? Gofred. ¡Ah, Gofred! Te llamas como él. O muy parecido, ¿no? Es sobrino. Ah, es sobrino, ¿no? Te llamas, ya decía yo. Sí. ¡Qué bueno! Entonces esto es una costurería. Aquí venís con la ropa y la gente reparáis las cositas de la ropa, ¿no? Todas estas cositas que tenemos aquí en exposición, como te dice. Morrales. Ah, o sea, ¿lo hacéis esto? ¿Los morrales los hacéis? Sí. ¿Enteros? Sí, claro. O sea, todo esto entero lo hacéis vosotros aquí, con la cremallera y con todo. Con todo. Wow, esto parece una manufactura, vamos, una fábrica entera. Con solo esta máquina de coser hacéis toda la mochila. Wow, esto también. Wow. Con estas máquinas de coser tan, digamos, sencillas o tan clásicas, tan antiguas, diría, ¿no? Hostia. Me sorprende un montón. Mira, ahora estás haciendo un morralito, ¿no? Aquí. Sí. Este también lo hicimos nosotros. ¿Y ese también? Esto lo que hacemos es hacerle la parte de sublimado. Ah, vale. O sea, vosotros hacéis la tacita y le ponéis la... El dibujito que queréis. Sí. Wow. Bueno, pues, ¿qué te digo yo? ¿Y qué vale esta tacita? A lo mejor el próximo día, cuando vengamos Freddy, compramos una, ¿no? ¿Esta? Ajá. ¿Qué vale la tacita? Esta vale $5. Bueno, lo miraremos. Lo que tú quieras. Está bien, $5 con el dibujo que quiera. Sí, sí. Maravilloso, me voy a hacer una, ya pensaré en el dibujo que quiera. Pero me voy a hacer una. No me voy a hacer un morralito porque eso es más trabajo y todo eso, pero una taza sublimada aquí. Claro, en la... El morral, si tú me dices con tiempo, eso te puede hacer. También se me lo hace, bueno, está bien. A mí me encanta porque todo esto. Ya ves tú, lo que más me sorprende es esto, que una máquina de coser tan antigua podía hacer morrales tan bonitos. Es lo que me sorprende.
Y yo creo que a la gente, cuando vea esto, si de alguna manera va a ver un poquito de este vídeo, pues van a alucinar. Así que muchísimas gracias. Increíble. Mercancía seca, artículos de belleza, un poco de comida, repuestos para motos y carros. Y le sumamos la publicidad a los mejores precios. La mayoría de las personas que lavan aquí son personas trabajadoras, no le da tiempo de lavar. A veces aquí no se hace dinero porque hay personas que tienen agua en su casa, ¿sabes? Nos vemos en el siguiente video.